Hey, buenas tardes, chavales. Hoy vamos a empezar con mi primera run de Elden Ring. ¿Se oye todo bien? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? Me alegro. Dale al polvo a ver si funciona todo bien. Ahí está, muchas gracias por el follow, bro. ¿Se oye bien? No, claro que va con delay. Bueno, vamos a ir empezando. Un poco de suerte viene más gente. Bueno, tampoco hay mucho delay, un par de segundos. Solo uno se escucha casi. No se ha notado apenas. Vale. No, claro, también es porque estoy streameando con la Play. Voy a subirle el volumen. Mejor. Vale, perfecto. Okay, vamos a empezar. Mucho texto. Empezamos bien. Hombre, lo primero que se me ocurrió. Vale, perfecto todo. Vale. Para suscriptores no tengo nada ahora mismo. Tampoco creo que se me suscriba nadie. En el primer directo. Además lo tengo que mirar más de fondo todo eso. Sí, eso digo. Creo que voy a jugar desconectado para empezar.
Vale, ¿y eso cómo está? Ok, vamos allá. Dios, se me ve muy brillante aquí en el stream. No sé si soy yo. Voy a dejar así. Esto ya lo he puesto. Vale. Veamos. Guerrero no. Héroe no. Bandido no. Astrólogo no. Profeta, samurái. Samurái va bien. Bastante equilibrado. Pero no me llama la atención la destreza. Confesor nada. Miserable no. Vale, creo que voy a ir con vacante. Nombre. Miguel, por estar aquí tienes el honor de darme el nombre a mi personaje. Ilumíname. Bobby. Bobby a secas. Me mola el Bobby. El Bobby, buena esa. Acepto. Vale. ¡Ey! ¿Qué tal, Genex? ¿Cómo va todo? El Bobby, así es, en efecto. Un gambón. Un gambón. Lo veo bien. Tienen que mejorar los viales sagrados. Supongo que sean como los estos. Veamos al Bobby. Ojo al Frodo. No tengo de esta vaina. Yo tampoco. Venimos aquí a pasarlo bien. Aprendemos junticos.
Maravilloso. Hostias. No te pongas los chinos. Ay. Nah, yo creo que al Frodo me gusta, eh. Vale. Adulto no. Va a ser un joven. Un joven lleno de vigor y energía. Sí, lo veo. A ver. Voz. Esta me gusta más. Mucha energía pero poco conocimiento. En efecto, vamos a ser cavernícolas. Vamos a coger el arma más grande que veamos y a reventar gente. A ver si vamos a ser listos para hacer eso. A ver, cara y pelo. Young people be like. A ver, pero el pelo Frodo me gusta. Estructura facial. A ver. Uy. La cara a caballo. Hostias, no, así, perfecto. Perfecto. Proporción nariz frente, así, así, así. Así, así. La cara chica. Así. O lo calvo. No, no, me gusta el pelo Frodo. No, 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 no. Así. No tanto, ¿no? Lo veo bien. Oh, Dios, Manucho. La próxima. Lo veo bien. A ver, frente. No, tanto no. Vale. Me gusta que la nariz se le meta dentro de la frente. Así lo veo bien. Así, la nariz pequeña. Perfecto. Los ojos. No. Así. Así, sí. Inclinación. ¡Ey! Muchas gracias por la seguición, Angelisus. Grande ahí el Angelisus. O a todo. Ay, ay. O a todo. Faltan los ojos un poco más separados. Tiene que quedar para adentro. A ver si sí, es verdad, los ojos tienen que estar más separados. Más pequeños, no, más grandes. Así.
Espacio entre los ojos. ¡Ay! Perfecto. La boca. ¿Lo veo bien? Posición un poco más arriba. Así. La ancho. Nah, pequeñita. Tampoco tanto. Vale. La mandíbula se tiene que meter para adentro. Ahí está. Un guerrero quedado con tiburón en martillo y su cara de forma. Así, así, madre mía, increíble. Godofredo. Ya tengo un personaje similar llamado Godofredo. Para que cuando un gigante le hunda la boca contra el suelo se le note. El pelo, a ver, veamos. Hostias. No sé, a ver. No sé, a ver. Calvo 100%, parece Nemo. Tenemos dos personas diciendo que tiene que ser calvo. ¿Alguna objeción con que sea calvo? Es que no puede ser más yo. No, no es que sea feo, solo es difícil de mirar. Pelo más antinatural posible. Pero se puede solucionar fácil. Pelo de Karen. ¿Lo veis bien el pelo de Karen? Mejor pelo polla. Uf. Y pelo de princesa Leia. No quiero ni seguir viendo. A ver, así un pelo sexy que tengamos. Uy, así. Así lo veo bien, ¿eh? Así lo veo bien. ¿Qué me decís? Yo así lo veo muy bien. El de las entradas. Este. Sí, la verdad. Sí, la verdad. Así. Así sí. ¿Le pongo? Hostias. No, no. La meta el vendedor de... No. 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 La piel amarillo. A ver. Hostia, de verde. Hacemos a Hulk retrasado. Porque estoy con el PC al lado. Piensa, niño.
Azul. Modo pitufo. Ese Hulk no tiene regeneración. ¿Cómo lo veis, gente? Mirarle a los ojos y decirle qué color veis en vuestros corazones. Es el mono de Avatar. Azul entonces, niños. No veo ninguna objeción. Bueno, pues chavales, aquí va a empezar la aventura de Bobby, el mono de Avatar Radioactivo. Una pantallita de carga. Is nowhere to be found. And in the night of the Black Knives, Godwin the Golden was first to perish. Soon, Marika's offspring, demigods all, claimed the shards of the Elden. Their newfound strength triggered the shattering. A war from which no lord arose. A war leading to abandonment. Se emociona el niño. By the greater will. Oh, rise now, ye tarnished, ye dead who yet live. The call of long lost grace speaks to us all. Thank you.
chieftain of the Badlands. The ever brilliant Goldmask. Fear the deathbed companion. Uy. The loathsome dung eater. Esa parece ojo. And Sir Gideon Othmir. The all knowing. No tenemos a ningún Zapaeters en el chat, ¿verdad? Ahí está. To stand before the Elden Ring and become the Elden Lord. Señoras del círculo, señores. No, señoras del cuadrado ni del triángulo, del círculo. Os tiene que quedar claro eso. Puta madre, qué oscuro lo veo yo esto. Voy a tener que subirlo. Vale. Triángulo. Botón de salto. Okay. Me va a costar acostumbrarme a agarrarle X. Primera muerte. Grande este hombre. Ahí está, tremendo. Otro genio. Ahí está. Tremendo. Hoy no estoy en patrón. Vale. Bonitas vistas. Demasiado alto más adelante. Bueno, lo que tú digas, crack. No hay camino oculto más adelante. Pero alabado sea mensaje. Bastante alto el salto. Montones de nada, perfecto. Vale. Con triángulo no me pongo a dos manos. Árbol. Un premio Nobel a ese hombre, por favor.
Hazlo. Lo hago. Ah, lo veo bien. Buen rango, Krug. Tremendo. Ahora voy con un poco de delay al hacer los rolls. O eso soy tonto. Una de dos. Empezamos bien. Tenemos que haber ido desnudos, así le intimidábamos seguro. Primera muerte y no ha pasado ni un minuto. ¿Tú has visto ese bicho? ¿Tú has visto ese bicho? ¿O soy yo el que está ciego? Fortune is on his side. We found him here, after all. Torre entera. Interesante nombre con caballo. ¿Alguien quiere llevar el recuento de las muertes? Yo encantado, ¿eh? De que me llevéis el recuento de muertes. Venga, primera muerte, ahí la apuntamos. Pero este juego no está bien, es como poner una hormiga contra un elefante, estamos tantos. Hombre, a los osos les gusta hacer eso, de ponerte contra un enemigo contra el que tienes que morir, nada más empezar. Te dice, aquí no nos andamos con tonterías. O aprendes cómo va el rollo o te quedas en tu casa. Aquí, por lo tanto, busca acantilado. Tremendo mensaje, amigo mío. Cueva del conocimiento, si asciendes por la caída frente a la cabina, entrarás con la cueva del conocimiento. Allí podrás aprender más sobre los controles y mecánicas. Además, te refiero a algún contraconsejo que podrá resultarte de ayuda en tu odisea por las tierras intermedias. Vale. Valiente sin luz, dar el salto. Vale, parece un poco hondo eso. Para la suerte de la y tu sangre carrera. Supongo que estará el tuto ahí abajo. Vamos allá. ¡Hostias! Pues sí que había. Y me partió las piernas. Ay. Vale. Hogueras. Puta madre. Vale. Voy a usar mucha magia, así que full curas. Vale, vámonos.
Creo que me voy a quitar el casco. Quiero verle la cara a este tremendo. Ahí está. Os está observando. Luego nos vemos, Miguel. Si te quieres pasar luego, estaría encantado. Vale. Ah, sí, vale. Un poco extraño el cambiar de mano, pero bueno, vale, no mueren de un toque, ataque pesado si mueren, obviamente. Vale, ¿rotas algo? No. Vale. Agacharse. Ok. Sigilo, interesante. ¿Puedo correr estando en sigilo? Sí. Vale. Siguiente. Vale. Vale. Fijas de marica, al menos revivirás en el último lugar de gracia que has visitado. Cargarlo, ¿cómo está la revivirá? Yo si lo decides. Vale. Primer boss. Bueno, segundo. Vamos a darle las buenas tardes. Vale. Muy bien. Tremendo. Bien. Fácil, sencilla y para toda la familia. 400 almas. Bien. Prosigamos. Aquí tenemos el ítem que hemos visto antes. Ah, vale, perfecto. Vale. Prosigamos. Okay.
Algo muerto, no sé qué. Tiene cara de haberlo estado pasando mal. Prosigamos. No tengo, así que no puedo. Multijugador cooperativo. Vale. Perfecto. Ascensor. Vámonos. Necrolimbo. Por si no sabéis leer. Vale. La guía de gracia. Vale. Vaya, hay cosas buenas. Bueno, saberlo. Es mediodía. Por ahí hay un señor dando un paseo a caballo interesante. Damos las buenas tardes. Ok. Oh yes, tarnished, darling. Come to the lands between for the Elden Ring. Of course you have. No shame in it. Unfortunately for you, however, you are maidenless. Without guidance, without the strength of runes, and without an invitation to the Round Table Hold, you are fated, it seems, to die in obscurity. Tremendo, somos una mierdecilla ahora mismo. ¿Qué hay que hacer, por ende? Matar al tío más grande que veamos. Fácil. There is one shining ray of hope. Even the maidenless, me, Vare. Take care to listen. Are you familiar with grace? The golden light that gives life to you, tarnished. You may also behold its golden rays, pointing in a particular direction at times. That is the guidance of grace, a path that a tarnished must travel. Indeed. Grace's guidance holds the answers. It will lead you, tarnished, to the path you are meant to follow, even if it leads tremendo you to juego. Arrive. Vámonos. Coño, ardillas gigantes. Toma. Bueno, ya está la siguiente. Toma. Ah, no me ha soltado nada. Y los pagos se van. No han visto las malas intenciones. Prosigamos. Altares de invocación. Cooperativo. Vale.
Bueno saberlo. Vamos a darle la buenas tardes a este señor. Que tiene pinta de ser buena gente. A ver si. Con... Pegamos bien, chavales. Bueno, no hacemos mal daño. Au. Él tampoco nos hace mal daño. Au. Perfecto. Primer intento. Tremendo. ¿Qué hacemos? Seguir intentándolo. No pasa nada. Voy a estar aquí un rato, posiblemente. Pero quiero matar a este hombre. ¿Por qué? Porque me ha mirado mal. No, no me ha atacado porque le haya atacado yo antes. Lo habéis visto todos. Es un violento. Y aquí la violencia podemos infligirla a todos. Vale. Vale, no me esperaba que hiciera otro golpe. Vamos a luchar. Aquí lo he abierto. Uf. Uf, pensaba que me cogía ahí. Au.
Vale, se puede hacer. Un par de intentos más creo que lo tengo. Creo que me ha venido bien meter el ataque ese de incógnito. Voy a probar otra vez. No sé si me ha visto. Parece que viene muy directo. Vale, no. Vale. ¿Puedo salir de los árboles? Golpe ese de caballo siempre me da. Eso pensaba que me ha dado también. Creo que me ha dado de hecho. No, una vez. Tiene el agreste. Vale. Otra vez con el caballo. Ah, creo que le voy a dar dos intentos más después de esto. Y lo dejo. El caballo otra vez. Ah. No, creo que voy a dejar a este hombre tranquilo. Un poco suicida tirarme contra él. Luego más tarde le daremos las buenas tardes. Unas buenas hierbas. Voy a venir por aquí, por este lado. Unas florecicas. Y ahora por aquí. Si tan solo tuviera jefe. Ok. Hasta de haber cuatro dedos. Wow.
Vale. Que te muevas tanto. Puedes dejar de... Vale. Cazar a grupos de enemigos. Cuando veas un grupo de enemigos, tu vida se rellenarán. Vale. Bueno, saberlo. Vale, creo que voy a dejar esto. Que parece alejarse bastante de la zona principal. Mapa pequeño por lo que parece. Me gusta el salto. Cómo se siente. Le viene bien a este tipo de juegos. Vale, perfecto. Ok, eso me ha dado. Tranquilo. Vale. La runa dorada, supongo que serán como las almas. Hay un pobre desgraciado muerto. Bueno, por aquí han muerto varios pobres desgraciados. Un huevo, vale, justo lo que quería. Voy a subir aquí arriba. A ver si hay algo. No. Un gran árbol, todavía más saludos. Vale, no hay nada ahí abajo. Niña caída. Poco inexistente. A ver este señor. Vale. Cambió bastante drásticamente ahí. Ahí es de donde venimos. Y aquí tenemos... Gracias. Viajar rápido a lugares. Una mamora si te estás cuando es posible. Usar el mapa para viajar al instante. Vale. Espera un momento que voy al baño y enseguida vengo.
He vuelto. Un amigo aquí. Reforzar armas. Mesa de forma. Puedo gastar runas y piedras para reforzar tus armas. Con un punto de las tierras puedo conocer una roca que refuerce aún más tus armas. Vale. Interesante. Una mesa de forja, puedo gastar más y piedras para reforzar tus armas. Puedo reforzar las armas hasta más 3. Y con las tierras, vale. Buenas tardes. Eso sí. But I can also see that you're not after my throat. Then why not purchase me for something? I am Carly. Hombre, yo soy buena gente. You know, recomendación. You should buy yourself a crafting kit. A crafting kit allows you to make big essential, really. The kit costs a bundle. And I admit I do take my cut, but the important thing is that you survived. Vale. You know, algo más. I think you should buy yourself a crafting essential. The kit costs are the important. I am of a nomadic. Nomad. As I travel. Man. The land has been tainted by madness since the shattering of the Elden Ring. It's untarnished like yourself. You keep things from drying up entirely. Let's say you're a very welcome customer. Vale. Vale, comprar. Bueno, cintas runas puedo comprar bastante. Dar unas una posta con información breve. Vale, acabo en un comerciante con información sobre las runas de la posta. Los clientes que vayan podrán obtener más información al respecto. Interesante. Catalejo. ¿Por qué no? Bueno, a ver. Pero el mío es a carne cruda, carne curada blanca. Flecha, flecha, saeta. Esto estaría bien. Frasco bendita. Acordonado. Vale. Comprar el catalejo. I'm glad you took my warning, Tom. You've made an excellent choice. Estoy seguro. Crear objetos, vale, sí. Recipientes. Fabricar dinosaurios, seleccionar esta rosa que te da es otros recipientes. Reparar con más objetos que el número de los recipientes que tengas. En medio se consume, pero los recipientes se preservarán. Vale. Bien. Aquí voy a poner el catalejo. Supongo que será hacer así, sí. Ok. Vale, por allí, pero tenemos más cosas por allí. Tenemos algo aquí. Vale, creo que voy a seguir el camino principal de momento. Cabra. Se dará la vuelta en breves. ¿O no? Uno menos. Aquí hay otro. Saetas.
jabalí. Resina, resina de raíz. Vale. Aquí hay otro. Una armadura. Fragmento de ruina. Algo por aquí. Más de esto. Más de esto. Por aquí abajo. No. Un gusilú. O una bola. Escarabajos de lágrima. Existen escarabajos de lágrima. Carmesí o cerulea, derrotarlos para rellenar los bienes de cada tipo. Para rellenar más que tu vida máxima prometida. ¿Qué sentido? Una runa. Perfecto. Justo lo que buscaba. Aquí una ruina, veámosla. Ruinas de la puerta, vale. Buenas tardes. No, 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 tú no has visto nada. Pues, ya decía yo. Ey, 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 ey. Ojo, cofre del tesoro, eso veo, muy majo ese hombre. Con un cuchillo de afilar podrás usar las cenizas de guerra para personalizar las nuevas habilidades de tus armas en los lugares de gracia. Un arma solo puede tener una habilidad, se eliminan todas las habilidades que dichas armas tuvieran anteriormente. El tipo de un arma determinada que habilidades puede tener. Algunas tienen habilidades especiales, fijas, y no pueden adquirir nuevas. Añadir afinidades, con cuchillo de afilar puedes usar cintas de guerra para conseguir habilidades. Bueno, esto supongo que será como los refinamientos en Dark Souls 3. Esto es todo un tormentoso y cuchillo de afilar. Vale, perfecto. Prosigamos. Ey, ey, ey. Buenas tardes. No quería hacer eso. Y eso tampoco. Vale. Vale, tranquilidad. Tranquilidad. Vale, tranquilidad, tranquilidad. Se están motivando mucho a estos hombres. A lo mejor estoy muerto.
Perfecto. Prueba otra vez. Si esta está más cerca, yo encantado. Ah, pues sí, vale, perfecto. Vale, se entra porque ha visto a su amigo morir. No pasa nada. Es que hay unos cuantos. Si puedo matar al soldado, mejor. Luego tampoco me da tanto problema. Aunque no parece que vaya a ser así. Ese no lo quiero parar. Vale. 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 Hay mucho. Si no quiero parar el golpe. No sé dónde estoy. No sé cómo salió de ahí sin recibir daño.
Vale, perfecto. Vale, perfecto. Vale. Ahora que ya recibí esto... Nada. Prefiero este. Vale, pues en llamas, ok. Voy a recoger mis almas. Mayal. Oh, nice. Perfecto. Prosigamos. Let's go. Fierva, okay. Vale, ya han muerto todos. Pero el tesoro más adelante, eso quería hacer. Responde el juramentado. Seis de fuerza. No lo puedo llevar. A dos manos. Quito el escudo. Perfecto. Una gracia. Greetings. Buenas tardes. Traveler from beyond the fog. I am Melina. Encantado. Mi ala, qué bonita la niña. I offer you an accord. Vale. No. They serve the two fingers. Me imagino.
to the tarnish. Vale. But you, I am afraid, are maidenless. Vale. I can play the role of maiden. Eso también está bien. Turning wounds into strength. To aid you in your search for the Elden Ring. You need only take me with you. De acuerdo. ¿Por qué no? Y así es como podemos subir de nivel. Eso me gusta. Nice. To traverse great distances. It will summon a spectral steed named Torrent. Vale. Torrent has chosen you. Treat him with respect. Respeto siempre. Así soy yo. Veamos. Donde el juramentado es tan tormentoso. Baja todo igual, le bajo un poco el daño. Vale, nada. Shall I turn your wounds to strength? Sí, eso quiero. Your ambitions, the principles you would follow. Voy a subir los dos números para poder usar el arma bien. Wow. Ok. Vamos del corcel, lo tienes que haber rebotonado, pulsando R3. Y dar silbato al corcel para ponemos cada tipo de corcel. Vale. Sí, eso iba a hacer. Creo que lo voy a poner aquí abajo. Son por objetos. Había mirado esto. El mapa. Hasta la puerta. La señal de comerciante Cale. El laguito ahí. Lo voy a pasar por ahí. Que también hay cosas ahí. Ah, se puede poner marcadores. No es el icono. Así. Vale. Lo voy a pasar primero por aquí. Ahí estamos. Vámonos. Vale. Mala mía, pensaba que así aceleraba. Vale, así. Let's go. Ahí por el simple hecho de que no veo.
Menos mal que no daño de caída. Hala. Dale, tú también. Vas a llegar al nivel 1. Dura poco. Dale esto, una de estas. Desaparece el marcador si ¿sí pasa? Sí, vale. Vamos a verlo. Ey. ¿Eso qué es? Una calavera de estas. Voy a abrirla. Prosigamos. No estaba aquí antes. Ah, pues sí. Ahí hay otra calavera. No. Chicas, me da guardián para aquellos que regresan a las raíces. Hay algo por ahí. Vale. No hay daño de caída, let's go. Lirio de Trina. Hierbas. Más hierbas. Vale. Más hierbas. Una mazmorra, supongo. Más de escarpe tormentos. Vamos allá. Muerte digna supone regresar al árbol áureo. Ten paciencia hasta que haya llegado el momento. El rey de este reclamo. Vale, lo veo bien. Au. Bueno, no hace mucho daño. Pero me asustaba el efecto ese. Con balaría sepulcral. Me queda por alguna artilugia. Vale. Vale, prosigamos.
¿Qué dices? ¿Hay más? Tremendo. Tremenda jugada. Vamos como que no ha pasado nada. ¡Qué muerte! ¡Au! 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 Ahora es como muero, muero. Asegurarme. Activa otra vez, hijos de perrilla. Si bloqueo se me reduce el daño, supongo que por probar no pasa nada. Voy a coger un hostia a la espada. No sé si pasar de estos. Voy a probar. Y esto sigue abajo, vale. Perfecto. Se va a venir. No parece. Okay.
Hay demasiados bichos de estos. Ahí no vuelvo. ¿Pacha, ven subir a escaleras? No pensaba que subir escaleras. Vale, por lo menos está todo esto bajado. Uf. Dios, mira los escombros en las putas paredes. Sueltas a una piedra. Espíritus, quizás de noble errante. Vale. Vale. Interactuar por el mensaje. No pensaba que tardaría tanto en irse. No creo que haya. Paredes secretas ahora mismo. Pero no creo que pase mucho. No voy a cambiar el arma. No
que sí que tenía que haber hecho es cambiar. Wow. Que llevamos ya 5, 6. Menos mal que he dicho que iba a contar las muertes. Me da miedo que no. Vale. Ah, no, no. No, espera, sí. Me he rayado. Vale. Aquí. Ah, no, no está tan mal que eso. No pensaba que sí. ¿Puedes turnear a este bicho? Vale. Ahí está. Vale. Perfecto. Iniciar de hechicera noble. Vámonos. Y aquí cadáver. Sí, ¿no? Pasamos a la entrada, aunque esté ahí al lado, pero bueno. Voy a hacer eso. Mm.
Vámonos. Supongo que la estatua esa me apuntaba a la catacumba. Lo cual está guay. Ahora subir de nivel. Ahora hablo con la minita. Un poco de vida. Nunca viene mal. Veamos qué nos cuenta. This tiny golden aura is the grace of the Earth Tree. This light once shone in the eyes of your tarnished brethren, but now it is all that guides you. Also, I hear. You can see them, can't you? The rays of grace that guide you through your burden. Sí. Upon the cliff, ¿cómo me cuentas? In Castle Stormvale, is a shard bearer, a demigod, who inherited a fragment of the shattered Elden Ring. If the rays of grace signal the castle, then the Elden Ring beckons you. As an ally by pact, I pray that you are fit to face the challenge presented by the ring. Vale. Upon the ¿algo cliff, más? No. Demigod, if the rays of grace and the elder as an ally by I pray that you to face the challenge. Vale. Muchas gracias. Prosigamos. Me va a costar acostumbrarme a eso. ¿Me sueltas? Nice. Ahí, ¿tú qué tienes? Unos cuchillitos, nice. Te voy a dar por la espalda. Ah, sí. ¿Ves que bien? Estos han respawneado, pero me da igual. Prosigamos. Hey, muchas gracias por seguir. ¿Qué tal, Edison? ¿Todo bien? Me alegro. Estoy probando el Elden Ring. Llevamos ya una horita casi, casi dos. Vale, a ver si puedo sacar a este. Puedo sacar aquí afuera. No quiero que molesten estos. Que se ayudan, que yo ya me lo he pasado. No, no quiero hacerlo por mi cuenta, pero si necesito ayuda en cualquier cosa, me gusta que esté dispuesto a ayudar. Se agradece.
sé si estoy dándole la cabeza o no. Para poder stunearlo. Me está tocando mucho las narices el arquero ese. Ah, vale, se puede venir aquí. PS4, si no estoy en los de los directos, son 2416. Vale, en cuanto acabe el directo, en cuanto tenga un ratejo, no dura nada que eso. Se agradece que esté dispuesto a ayudar. Carne, justo lo que quería. Ahora con emboscada. Bastante lo hace el martillo. Vale, perfecto. Que me hayan quitado la mitad de la vida. Gracias a Dios que está lo de en un frasco cuando matas a todo el grupo. Nice. Ah, muy bien. Vale. Bien, perfecto. Tiene más que hacerme la melina. Me, I'm searching.
for my purpose, given to me by my mother inside the Earth Tree, long ago, for the reason that I yet live, burned and bodiless. There is something for which I must apologize. I've acted the Finger Maiden, yet can offer no guidance. I am no maiden. My purpose was long ago lost. Vale. Shall I turn or will you let my share them with me? Tengo para subir de nivel, sí. Voy a llegar a 20 de hipote y voy a querer a subir más fuerte. Una yo de espada tenía. Buenas tardes. For me, only to have their arms taken, their legs taken, even their heads taken, taken and stuck to the spider. Did you know, if you're grafted by the spider, you become a chrysalid? It's quite a lark when you think about it. Get away. You're all on your own, are you? And heading to Stormvale Castle. Enticed by the one in the white mask, I suppose. Well, you've come to be one with the spider. Well, that makes us two peas in a pod. But I don't have your courage. It's scary, you know, having your arms cut off. Or legs. Or your head. I want to be like everyone else, but I'm just too scared. I'm nothing but a craven. Vale. Bueno, señores y señoras, yo creo que hasta aquí hemos llegado. Otro día más. Un placer tenerles. Un saludo. Adiós.